And data policy team. And our team reports into the chief privacy officer because we believe that privacy protection is just as important as the life-saving capability of the data sets that we share. This is a small overview of some of the protections we put in place. It's not exhaustive, and I'm happy to answer more questions if people have questions about the specifics. One major way in which we protect our data sets is through access control. So as I mentioned at the beginning of the presentation, we will often make a country-level version of a data set available publicly, a very, very aggregated version, but then we'll only make more granular data available to particular universities and nonprofits that we can actually monitor their use more closely. And so that's one high-level way that we protect individual privacy. We also have a backbone of user control in the data sets that we share. So every single survey that I'll talk about today is an opt-in survey. People can always choose not to respond to surveys. And the consent language for our surveys specifically states that if you choose to participate in a Facebook on-platform survey, that information will be used for research. So there's not only opt-in, but specific consent language that users say, yes, this is okay to use this information for research purposes or public health purposes. Another example of user control is that we only share data when we share aggregated location information from people who have opted into a feature called location history. This means that for many, many, many people, the majority of people who use Facebook on their mobile phones, we are not sharing their location information as part of Data for Good because we rely specifically on opt-in consent for that. Some other ways in which we protect privacy in our Maps products are that we can add random noise to obscure the exact number of users to a particular area of a map that might be small. We can also use a technique called smoothing, which really refers to creating a weighted average, again, to make it difficult to determine the precise number of users in a particular area. We also have a simple technique of dropping small counts of users from our data sets when we're in a part of the globe, potentially, that population density is low. We will completely remove those parts of the world from our analysis. And then last but not in the last 6 months, echo was about, but I will continue. Lastly, we use a differential privacy framework, which I'm happy to answer more questions about. But that is the latest and greatest. As we share data publicly, we use that differential privacy framework to make re-identification virtually impossible. And again, these are just some examples of the privacy protections in play. Going through our data sets, which I will go through somewhat quickly to leave time for the other panelists, we have population density maps that actually include no Facebook data whatsoever, but they do include satellite imagery and census data. And Facebook has processed this information because we know we have some of the world's best data scientists, and we also have some of the most robust compute power in the world. So a small example of how we're using AI to compute population density around the world is that we take the satellite imagery from space. Here's an example of Great Britain and Niger, and we can identify in the satellite imagery parts of the world that have structures and parts that don't have structures. Here's an example from Namibia. So you see a map as you could see on Google Earth. And here's where our AI predicts there are structures. The reason this is powerful is because census data alone will only tell you very large areas where a large population lives. But when we use AI and combine that with census information, we can get much more granular insights because people tend to live in structures. So the combination of the two means much higher resolution population density information. An example here is our map from Nigeria for the population of those living over the age of 60, which is an important vulnerable group that we need to focus protection for from COVID-19. And one of the many examples of how this data set has been used is by our counterparts at the World Bank, who recently used our population density layer for the Democratic Republic of Congo to identify potential hotspots of COVID-19 in Kinshasa. We also have location information that can be very helpful for measuring the extent to which lockdown and stay-at-home orders are being adhered to around the world. These are called movement range data sets. And here you can see the actual trends in movement range across counties in the state of California.
This is very important because as public policy changes around the world, there will be lockdown orders, there will be stay-at-home orders, and then there will be gradual reopening. We need to see the extent to which populations are still out and about or whether or not populations are generally staying home. So here's a very small window into across the European continent, the proportion of people who stayed put throughout March and April. You can see as lockdown orders went into effect in March, many parts of increased throughout the month of May. And so this is just one example of a real-time insight that can be used to see how public policy is affecting human behavior around the world at an aggregate level. This is very important for public policy. On the left, you can see Governor Newsom and his team reporting on this information during a California press conference on the left around lockdown orders. And on the right-hand side, you can actually see a conference with the president of Mexico . We also have information on friendships. As people know, we operate the world's largest social network, and so you can use that information to understand aggregate information on friendship connections around the world. Why is this helpful? Because we recently found out through research done by Massachusetts Institute of Technology that human behavior is highly influenced by social networks. And so they found that lockdown orders were actually much more influenced by who you're friends with rather than the public policy itself. And so they found that friend networks are just as influential on human behavior in terms of whether or not people choose to stay home and likely whether or not people choose to wear masks based on friendship ties. And so this aggregate information on friendship ties around the world can help provide an insight into potential not only pathways of the disease, but how preventive measures might be adopted around the world. We have information on co-location, which is another aggregated insight as to how likely populations are to come in contact with each other. And this is one country. And so again, we can use information from not only mobile phones, opt-in location information, but survey information that people choose to share to better understand things like small business closures and the need for financial assistance around the world. We also, I'll close here, have a COVID-19 symptom survey. This is actually a novel survey that is taken off the Facebook platform, but we do promote it on Facebook through what's called a quick promotion at the top of newsfeed. And around 1.5 million people take this survey every week. 17 million people have taken it to date. And this can help us understand the rate at which people are experiencing COVID-like illness around the world. So recently you can see here that there was a high proportion of people in the state of Texas experiencing COVID-like symptoms. And that actually correlates with the number of cases in the state of Texas. And this information, we actually just recently launched an innovation challenge because we do believe that symptom information can provide early warning signs for actual outbreaks. And we hope to partner with the public health community to get ahead of outbreaks using this information. So that concludes my presentation. I really look forward to hearing the additional panelists sharing their views on this important topic. And I thank you so much for the time. Muy interesante presentación con todos los potenciales usos de la información que ha sido colectada a propósito particularmente de estas necesidades de interés público que despierta la pandemia por Facebook y que también nos hace preguntarnos acerca del poder de esa información que puede también estar en manos de otras empresas, pero muy interesantemente con este ángulo de protección de derechos y de privacidad que tú nos presentabas hacia el inicio y de transparencia hacia el público acerca de cómo esa información es recolectada y usada.
Y justamente para seguir conversando de esta misma materia y profundizar desde la perspectiva de los desafíos que se perciben desde la sociedad civil en el uso de la información y el impacto en derechos, queremos escuchar ahora entonces la intervención de Rafael Sanata, que es director de Data Privacy Brasil, para que nos comente un poco desde la perspectiva de esos desafíos. Muchas gracias, Rafael, y bienvenido. Adelante, por favor. Muito obrigado, vocês me ouvem bem? Sí, te Sim? oímos sin problema. Rafael va a hacer su presentación en portugués, así que quienes necesiten pueden ir al icono de interpretación, que es el mundo que está en el rincón derecho de su pantalla. Y ahí pueden poner su idioma a la preferencia para poder escuchar la interpretación simultánea de la intervención de Rafael. Gracias. Muito bem, obrigado. A Maria Paz disse que era melhor escolher uma língua só. Falar apenas uma língua, então é seguro falar apenas português para não ficar portunhol misturado. Mas é um prazer estar aqui, né? A Maria Paz disse, eu sou Rafael Zanata, eu sou diretor de uma ONG chamada Data Privacy Brasil. Nós somos uma associação de pesquisa, né, que se dedica à intersecção entre proteção de dados pessoais, tecnologia e novas tecnologias que envolvem fluxo de dados. Então, uma intersecção entre novas economias, novos usos de dados e proteção de direitos fundamentais. Nós temos na entidade civil um projeto chamado Os Dados e o Vírus, que foi lançado logo no começo da pandemia, no dia 17 de março, uma semana depois do reconhecimento do caráter global da pandemia. E o primeiro esforço de pesquisa da nossa ONG era olhar sistematicamente como que países como o Brasil, especialmente olhando para o Brasil, porque somos sediados em São Paulo, temos um olhar mais voltado para o Brasil, estavam sendo impactadas pelas escolhas políticas de uso de tecnologias e qual era o cuidado, né, do poder público com proteção de dados pessoais e com privacidade nesse contexto. Nós começamos inicialmente com informes semanais, nos quais nós avaliávamos todas as notícias relevantes sobre usos de parcerias com empresas de tecnologia, as propostas colocadas pelos governadores de estados e pelo próprio presidente da República de adoção ou não de contact tracing, os projetos que estavam sendo implementados em diferentes locais e também as disputas, né, judiciais em torno desses projetos. Então, nós temos lá no site, vocês podem acompanhar todos os informes, né, a gente fez uma fotografia do período de 2 meses e eu queria destacar aqui alguns pontos que chamam a nossa atenção com relação a esse legado da vigilância no uso de dados e as ameaças que estão sendo mitigadas ou pelo menos combatidas pelas recomendações éticas e jurídicas de um grande grupo de especialistas da sociedade civil. A própria Maria Paz Canales fez parte de um esforço junto com a Organização Mundial da Saúde de apresentação de recomendações éticas, e esse esforço coletivo, né, de várias entidades civis é super importante para se pensar como lidar com esse problema. Nós temos um argumento colocado há muito tempo na nossa ONG que não é uma questão de escolher ou não usar dados pessoais no combate à Covid. É uma questão de como tecnologias precisam ser usadas, e a própria Laura acabou de apresentar uma série de ideias inovadoras e brilhantes de como se utilizar diferentes técnicas, mapeamentos, mapas de calor, análise de dados de localização, análise de imagens aéreas, para se tentar de alguma forma inovar e enfrentar a pandemia. A gente se deparou com esse problema também do como, e montamos um grupo de especialistas de entidades civis e de empresas para discutir com a gente recomendações éticas para o uso de dados pessoais, e nós construímos esse documento em abril, foi lançado no dia 15 de abril, chamado Privacidade e Pandemia, que apresenta recomendações éticas e, inclusive, é muito alinhado com os documentos que saíram posteriormente em maio, pela própria OMS e por outros grupos da sociedade civil. O que que nos preocupa? A gente está bastante preocupado com essa abertura sedutora do discurso de aplicativos, então a automatização do contact tracing em detrimento do apoio, né, de recursos à comunidade de médicos e epidemiologistas. Então, nos preocupa, em primeiro lugar, um argumento de solucionismo tecnológico, como se simplesmente a automação por si só fosse a solução para os problemas, o que não é. E nos preocupa também a preocupação dos gestores públicos com privacy by design e
com a implementação de proteção de dados pessoais na concepção desses projetos. Estou mais devagarzinho, tá? Mais despacito. A primeira forma que tem acontecido no Brasil, que vocês podem também eventualmente notar em outros países, são tecnologias de índices de isolamento. Então, as empresas de tecnologia apresentam os seus dados de movimentação, localização, cujo objetivo é analisar a densidade populacional, se as pessoas estão aglomeradas. E uma das formas de se fazer isso é utilizando os sensores dos celulares ou GPS. Isso é uma forma específica que tem sido usada em cidades como Recife e outras cidades do Brasil. Isso evidentemente que existe fundamento para se utilizar esses dados. Inclusive, a lei da quarentena, que está em fevereiro no Brasil, dá a possibilidade que o poder público possa pedir esses dados, o compartilhamento desses dados por empresas, desde que a finalidade seja específica para produzir algum conjunto de informações relevantes no enfrentamento da Covid. Então, existe sim, na própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, existe a previsão legal de que se possa utilizar para essa finalidade. Outra possibilidade diferente são os heat maps, os mapas de calor. Aqui, o que tem acontecido no Brasil é, eles identificam se você está durante o dia conectado com o seu celular numa estação rádio base. Durante a madrugada, eles identificam se você estava no mesmo lugar. Fazem duas coletas de dados em períodos diferentes, verificam a presença de celulares conectadas com certas estações rádio base. Isso é um projeto que foi contestado judicialmente, mas o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que não há nenhuma violação aos direitos de privacidade nesse caso, porque eles, de fato, só compartilham a informação agregada dos mapas de calor e não a informação individualizada do aparelho ou de algum identificador pessoal que possa conectar com as antenas. Também existe, por assim dizer, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, bases legais da própria lei, fundamentos para se utilizar esse tipo de dado a partir de um conjunto de cuidados. E existe também uma tentativa de ampliar essas bases para órgãos de pesquisa. E no Brasil aconteceu uma discussão muito importante no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tentou pegar os dados pessoais das empresas de telecomunicações para fazer pesquisa por telefone. Isso foi contestado no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal reconheceu que não era adequado, proporcional, fazer o compartilhamento de dados de telecomunicações para essa entidade de pesquisa. No nosso guia, a gente se preocupa com fazer com que o gestor público entenda por que ele precisa coletar esse dado, fazer com que ele explique a finalidade específica e a necessidade, que ele pense no ciclo de vida para promover a exclusão desse dado ao final, que ele crie salvaguardas para não ter efeitos discriminatórios abusivos e que ele possa abrir, desde o começo, para transparência e publicidade, as técnicas que ele pretende utilizar, inclusive permitindo que a comunidade de programadores e técnicos possam contestar a escolha feita pelo gestor público. Esses passos são apresentados no relatório e a gente entende que a discussão mais importante hoje no Brasil está sendo feita com relação à automatização de contact tracing. Então, o que é o problema do contact tracing colocado hoje no Brasil? A gente sabe que existem experiências hoje que só seriam adequadas com proteção de dados pessoais se elas forem consentidas, ou seja, o ponto de partida é que a utilização dos aplicativos de contact tracing depende do engajamento voluntário da população. Não podem ser obrigatórios, forçados. A gente entende que, além disso, é importante que o tipo de dado coletado seja o mínimo possível que sejam aplicadas as melhores práticas. E aí que surgem algumas divergências entre dois tipos fundamentais de projeto. O primeiro é um problema do contact tracing centralizado, como é o exemplo de Singapura e como parece ser também o exemplo de outros países. Inclusive, tem uma discussão muito importante na Colômbia, feita pela Fundação do Carisma, se o aplicativo colombiano é centralizado ou não. Por que que existe a discussão sobre esse caráter centralizado? É que as informações
emitidos por sinal de Bluetooth, que permitem rastrear uma presença, uma troca de uma proximidade entre pessoas, pode ir para um servidor único, centralizado, o que aumenta o grau de risco, né, de incidentes de segurança ou de obtenção ilegal desse tipo de informação. Então, os projetos hoje que são centralizados, como tem na Alemanha, na França, como tem em outros países, eles apresentam um grau mais elevado de risco quando vão implementar tecnologias de Bluetooth. Alguns países, de contact tracing, alguns países, inclusive, dizem que esses riscos estão tão claros que algumas autoridades estão dando um passo atrás e recomendando a suspensão ou uma paralisação para se entender quais são de fato os riscos desses aplicativos. O contact tracing descentralizado, como está sendo proposto também no Brasil, ele passa por uma série de escolhas de arquitetura de sistemas, no qual você tem, como a Laura explicou, algumas técnicas propositais, né, de noise, de sujeira, de embaralhamento proposital das informações, de técnicas de ciência da computação para garantir que haja troca automática das chaves aleatórias, e, acima de tudo, você tenha o armazenamento dos próprios dispositivos e não numa autoridade centralizada. É claro que existe um grau de risco colocado nos vários projetos existentes hoje que reconhecem que existem vulnerabilidades, mas esse parece ser o caminho menos problemático da perspectiva de escolha de uma tecnologia de contact tracing. Quais são as recomendações que a gente apresenta, mesmo se o governo brasileiro escolher, o uso desse tipo de tecnologia? Primeiro é aprender com as experiências dos países latino-americanos. Por isso que eu destaco aqui a experiência da Carisma, todo o trabalho de investigação sendo feito pela Curaça Fundação em analisar os problemas do aplicativo colombiano. Também teve vários problemas de dizer que funcionava de uma forma e na prática funcionava de outra, problemas de transparência e de documentação que também nós enfrentamos no Brasil. O segundo é que é preciso que haja um alinhamento com as recomendações da comunidade internacional, que eu destaco uma carta aberta de abril, assinada por centenas de entidades, que já colocava um panorama sobre Digital Surveillance Technologies, que apresentava recomendações práticas. Nós também utilizamos essa carta no nosso estudo. Direitos Digitais também participou, foi um grande agente de mobilização dessa carta na América Latina. E também que as escolhas dos governos sejam completamente alinhadas com as próprias recomendações da comunidade médica, porque a própria OMS tem, no seu regulamento de 2005, várias recomendações concretas, como tem produzido novas recomendações éticas para o uso das tecnologias. No nosso entendimento, existem alguns testes que podem ser feitos. Eu não vou entrar em detalhes em todos eles, eu deixo com um convite para leitura. No caso do contact tracing, nós estamos provocando o governo para que exista a aplicação prática desse teste, ou seja, primeiro que o governo apresente motivação científica para o uso dessas tecnologias, ou seja, tem que ter amparo em textos da comunidade médica de que isso é eficiente. Existe um amplo debate, por exemplo, de que tecnologias de contact tracing são boas, são desejáveis no começo, quando a curva está ascendente, quando os casos estão começando a aumentar, mas não tão eficiente quando você tem um cenário de descontrole da pandemia, como é o caso brasileiro, né, com mais de 130 mil mortes e 4 milhões de pessoas infectadas. Segundo, que a escolha pela utilização tem amparo legal, tem um decreto ou legislação específica sobre isso. Que a finalidade seja delimitada, que a comunidade técnica possa participar do debate sobre o funcionamento e as vulnerabilidades. Que exista a produção de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais antes de lançar um aplicativo. E que esses códigos sejam open source, sejam abertos e que envolvam também grupos vulneráveis. Por exemplo, contact tracing tem uma discussão muito grande sobre favelas no Brasil. Porque se você tem uma tecnologia que vai dar um sinal de alerta em contato com uma pessoa, isso pode ser razoavelmente compreensível para uma situação de famílias de classe média que estão em casas separadas, mas numa situação de favelas ou de pessoas aglomeradas no mesmo quarto, em casas diferentes, mas que estão muito próximas umas das outras, você pode ter sinais falsos ou um mau funcionamento da tecnologia porque não se levou em consideração a realidade de vida daquelas pessoas em certos contextos. Então, isso o governo brasileiro não apresentou, não tem demonstração de que ele envolveu esses grupos,
não tem documentação aberta por enquanto, e as técnicas de anonimização, o governo diz que é confiável porque se está utilizando o protocolo da Apple com a Google, então, pelo fato de ser validado pela comunidade internacional, está isento de riscos. São questões que nós estamos colocando para o governo e são preocupações da comunidade técnica e da sociedade civil, de esforços melhores que os governos podem fazer na escolha e utilização das tecnologias. Então, é isso que eu queria compartilhar e também deixar aberto para discussão com vocês. Obrigado, Maria Paz. Muchas gracias, Rafael. Y ahora, por lo tanto, vamos a dar el paso a que también nos comparta alguien que tiene la visión desde lo que significa para los gobiernos también implementar muchas de estas tecnologías y hacer uso de esta información. Y para eso tenemos a Luis Ricardo Oliva, de la Autoridad de Innovación del gobierno panameño. Así que, por favor, Luis Ricardo, compártenos también la experiencia del uso de tecnología en el contexto de pandemia desde los gobiernos. Adelante, por favor. Muchas gracias, María Paz, y otra vez gracias a la organización por la invitación y a todos los asistentes y panelistas. Desde la perspectiva del gobierno, una vez inicia la pandemia y tenemos el primer caso en nuestro país, era muy importante poder identificar cómo estaba segmentada nuestra población, cómo estábamos identificando cada uno de los casos, cómo estábamos pensando en tratar cada una de las necesidades que podía tener parte de nuestra ciudadanía. Y eso fue el motivo por lo que una de las primeras cosas que hicimos fue realizar un convenio con el Tribunal Electoral de Panamá, que es la institución encargada de llevar el registro civil de nuestros ciudadanos. Una vez tenemos este acuerdo, también da transparencia de que los datos que vayamos a utilizar se van a ceñir a esta institución, que en nuestro país es una de las que mejor ponderación tiene en cuanto al cuidado de los datos de los ciudadanos y y como se dice, es la rectora en la custodia de los datos de la identidad personal de los mismos. De igual manera, sostuvimos conversaciones con diferentes asociaciones civiles que buscan la protección de la privacidad de datos. De igual manera, conversamos con la Autoridad Nacional para la Transparencia, porque había muchos de los datos que sí requerían ser publicados en caso tal de que incurrieran con alguno de los ingresos que el gobierno estuviera dándole o beneficios que estuviera brindando a parte de la ciudadanía con fondos públicos. Luego de todo este análisis que se desarrolla, empezamos a identificar cuáles eran los puntos más neurálgicos en cuanto a las necesidades de la población. Y una de las principales necesidades, teniendo en cuenta el eslogan de quédate en casa, era la alimentación y todos los utensilios de limpieza y de protección que requerían nuestros ciudadanos. Y fue una labor titánica de poder identificar dónde había que priorizar, debido a que hay un alto porcentaje en nuestro país de personas que dependen de negocios informales, en los cuales al estar en casa iba a ser muy difícil que consiguieran los recursos para poder alimentarse. Entonces, identificar todo esto requería el uso de datos privados, utilizando bases de datos para poder entonces identificar cuáles posiblemente eran estas personas y en qué áreas se encontraban, motivo por el cual entonces estuvimos realizando convenios con diferentes instituciones, llámese la Caja de Seguro Social de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Ingresos, y se generó un decreto en el cual se estipulaba el marco de un gran programa que denominamos Panamá Solidario. Panamá Solidario comprendía entonces el establecimiento de una mesa interministerial en donde estaban todos los ministerios e instituciones que iban a hacer frente a esta pandemia y donde se iban a ir deliberando todas las necesidades que se tenía en cuanto al COVID se refiere. Entonces, para nosotros era identificar en qué punto íbamos a atacar
estas necesidades y cómo lo íbamos a desarrollar. Luego de cruzar estas bases de datos, identificamos que habían 1.3 millones de panameños que tenían un estado de vulnerabilidad que necesitaba ser atacado de inmediato, y lo hicimos de una manera sencilla. Se saca un decreto por parte del Ejecutivo indicando de que las personas que tienen que no generaron ingresos superiores a $11.000 en la Dirección General de Ingresos, que no se encontraban trabajando, que tampoco estaban jubilados o pensionados, que tuvieran algún tipo de beneficio del gobierno que estuvieran recibiendo directamente, podíamos entonces saber e identificar, dependiendo de las áreas geográficas, cómo íbamos a hacer llegar esta ayuda. Y es el motivo por el cual entonces desarrollamos un plan que se llamaba el Vale Digital, que utilizando tu cédula de identidad personal, tú podrías utilizarla como una tarjeta débito dentro de los supermercados. Nuestra cédula de identidad personal posee un algoritmo encriptado, el cual con ese código podemos entonces validar la información de la persona. Y se empezaron a hacer diferentes convenios con los comercios. Hoy te puedo decir de que tenemos más de 500 comercios a nivel nacional con esta tecnología, e integramos todas estas bases de datos a nuestro sistema, y de igual manera pudimos darle un beneficio, un alivio a esta población. Les podemos decir que hoy tenemos el 25% de nuestra población recibiendo este beneficio, que es de $100 al mes, que los ha ayudado por lo menos para sus necesidades básicas, y es por persona. Y en el portal de transparencia, una vez las personas utilizan esto, hemos dialogado con diferentes organismos y se ha publicado por temas de que son fondos del gobierno nacional que se están invirtiendo en estas personas a fin también de generar transparencia. Entonces se genera un ámbito en el cual sí, estamos protegiendo la data, la información, no la estamos compartiendo. Cada uno de los convenios que firmamos utilizamos web service para identificar si la persona tiene o no tiene recursos, pero no le damos la información al comercio. Simplemente le decimos cuánto tiene en dinero, cuánto tiene disponible, y realmente la información está en el documento de identificación de la persona. De igual manera, entonces empezamos a desarrollar otras plataformas que tenían la ventaja de que al manejar esta información podíamos identificar los clústeres de COVID que se estaban dando, y desarrollamos entonces un algoritmo de inteligencia artificial basado en WhatsApp y en Telegram, el cual nos permitía poder tener un contacto estrecho con las personas y saber y identificarlo, y ahorrarnos todos los pasos de quién era la persona, porque ya los teníamos cargados en el sistema, y creamos lo que se llama el portal del ciudadano en una página que se llama Panamá Digital. Entonces, teniendo ya todos estos datos, realmente para nosotros interactuar con las personas era saber cuáles eran sus síntomas, si tenía en algún momento requería que le enviáramos un equipo de respuesta rápida. Y al final empezamos a cruzar toda esta información a beneficio del propio ciudadano. Luego de eso, entonces, también emitimos lo que se llaman los salvoconductos, porque en nuestro país se estipuló lo que se llama el toque de queda, en el cual no podían circular en diversos horarios las personas, pero los que tenían que trabajar, las unidades de policía, tenían un sistema en el cual podían validar si esa persona, en efecto, por su trabajo, podía circular en las calles, o porque tenían en un horario específico en el que él podía salir, estaba habilitado. Entonces empezamos a cruzar esta información, pero siempre y cuando manteniendo esa privacidad de la información para beneficio de nuestros ciudadanos. Y empezamos también a identificar otras cosas que teníamos. Hicimos acuerdos con las telefónicas. Ninguna telefónica, ningún prestador de servicios de internet corta el servicio durante la pandemia. Fue algo muy, muy provechoso para toda nuestra ciudadanía, en el cual se decide de que todos los ciudadanos van a tener el acceso a internet ininterrumpido, y también se les amplió el ancho de banda. Por ejemplo, a todas las personas que tenían menos de 20 megabits por segundo, se les amplió hasta 20 megabits, siempre y cuando tuvieran el servicio de ancho de banda.
y en algunos casos se le elevó hasta 150 megabits. Adicional a todas las páginas educativas, páginas del Ministerio de Salud y que tenían que ver con el gobierno nacional, también estaban libres de costos en cuanto a la telefonía celular se refiere. Hace poco también firmamos un acuerdo para que todos los 710.000 estudiantes que tenemos tuvieran acceso a las plataformas educativas que desarrollamos sin costo alguno a través del Internet. Esto es otro de los beneficios que hemos logrado con los acuerdos con los proveedores de servicios de Internet a fin de mantener a toda la ciudadanía conectada. Yo creo que ha sido un gran paso que hemos dado en nuestro país, porque dentro de todos los problemas que hemos tenido, tener el derecho a tener acceso a la información, alimentarse, a trabajar y a educarse, se han mantenido gracias a la capacidad de las redes de Internet. De igual manera, empezamos a desarrollar un proyecto de masificar el ancho de banda en nuestro país. Recién hace 2 semanas ya salió de la Asamblea la autorización para ampliar los fondos para la misma. De igual manera, hemos estado trabajando y en un corto periodo de tiempo hemos incrementado a más de 70.000 personas que no tenían acceso a Internet. Se les han dado las herramientas para poder conectarse a estas redes y dándole ese beneficio a la ciudadanía. Así que podríamos decir que gran parte de los éxitos que hemos tenido como país ha sido la colaboración con las empresas a fin de que nunca se vea interrumpido la comunicación de los ciudadanos y utilizar la data privada para el beneficio del propio ciudadano. Y por último, para hablarles, y ya que el participante anterior lo mencionó, nosotros hemos estado desarrollando lo que se le llama el Exposure Notification, basado en los algoritmos de Google y de Apple, y hemos sido muy cuidadosos en esto, entendiendo de que tuvimos una gran presión por alguna parte de algunos sectores, sobre todo empresarial, de que nosotros utilizáramos y sacáramos herramientas para trazabilidad de contactos, y nosotros en todo momento nos mantuvimos firmes de que tenía que preponderar todo lo que es la privacidad de los datos. Y nosotros, por más presiones que recibimos, siempre decidimos proteger los datos privados de la persona y hasta no tener una plataforma realmente robusta a nivel de los sistemas operativos que nos permitiera no tener puertas traseras, decidimos no hacerlo por ese camino y hacer entonces era más accesible el contacto de los ciudadanos con nosotros. Por eso desarrollamos múltiples aplicativos, desde WhatsApp, cualquier tipo de contacto que pudiera tener la persona podía hacérnoslos llegar por cualquier medio de comunicación, hasta por una llamada. Eso fue la manera en que nosotros lo desarrollamos a fin de que tuviéramos que evitar llegar a darle una plataforma de trazabilidad que pudiera poner en tela de duda todo el esfuerzo que ha hecho el Estado. Y estamos próximos entonces a liberar esta plataforma, teniendo en cuenta siempre de que realmente se cuidan los datos de las personas y que únicamente se les va a notificar a las personas que están de acuerdo que han podido estar en contacto con una persona COVID únicamente. Eso sería por parte de nosotros nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ricardo. Bueno, con esto damos cierre a las presentaciones. Tenemos algunos minutos, aunque nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos previsto. Tenemos algunos minutos ahora para recibir algunas preguntas del público que sería interesante poder interactuar directamente con los panelistas. Tenemos un secretario de Q&A que nos puede compartir cuáles han sido las inquietudes que se han presentado en esa sección. ¿Sí? Bueno, Lía, ¿puedes conectarte para presentar las preguntas? Si no, bueno, yo puedo comentar, porque puede haber algún problema técnico de nuestra secretaria de Q&A, entonces voy a plantearles yo directamente las preguntas. Voy a partir por el final, digamos. Hay una pregunta directamente para el licenciado Luis Oliva, que
consulta que se ha definido en Panamá, qué va a pasar con esos datos sensibles que han sido solicitados y recolectados en el sistema que hacía mención en su intervención, cuando la crisis sanitaria termine, o en dado que en el caso en que mejore la situación. Esta es una pregunta muy frecuente que normalmente se hace frente al desarrollo de este tipo de sistemas y de recogida de datos, respecto a cuáles son los límites temporales en el funcionamiento de estos sistemas y de la retención, digamos, y conservación de esa información. Adelante, Luis, ¿nos escuchas? No sé si perdimos a Luis específicamente, quizá. Creo que sí. Bueno, entonces vamos a avanzar con una pregunta que probablemente tiene que ver con la intervención de Laura acerca de la información recopilada por Facebook. Otra participante de la audiencia, Deidre, nos consulta acerca de cuál es cómo el mapa del mundo muestra que hay mucha más abundancia de datos y de concentración de datos respecto de las poblaciones que se ubican en el norte global. ¿Cómo eso, digamos, puede ser utilizado y puede ser de utilidad para poder implementar algún tipo de estrategia o soluciones cuando se necesita información de este tipo, pero referida al sur global, y cómo probablemente Facebook enfrenta este desafío? Si Laura nos puede compartir algo al respecto. Sure. So was this the question around use of data in the global south? Did I understand? Is that the same question? Okay. Yes. So this is very top of mind for me as well. As you've seen, we did have a tremendous growth in our partnership globally around the world since March. And so we do have, I would say, a great density of partners in North America as well as Europe. I will say I am proud that we have over 25 partners in the LATAM region, and we have around 20 in Sub-Saharan Africa. So I am happy to say that we do have representation in the global south for sure. But I think there's absolutely more work to be done. And I think that there is active recruitment of leading universities and data scientists in these regions. I also think that there's work on Facebook's behalf to make our tooling work in low bandwidth environments and to make our onboarding process something that is easier for people to do, potentially from things like text message or WhatsApp. These sound like basic changes, but what we found is that sometimes we will give a presentation to a bunch of African data scientists, but then because our tools are mostly onboarded through a traditional email address, we'll have drop-off rates of people using particular tools that we potentially use in our daily life, but maybe aren't as ubiquitous in particular parts of the world. So we're really trying to think about, is there a way that researchers can access our tools potentially through mobile? Can they be onboarded through things like text or WhatsApp? And then also continuing to do a little bit of active recruitment through our existing partners. We find that in the research community, people know each other pretty well across different universities. And so relying on the partners that already exist in the global south to help us find those institutions that we're not yet working with, who we should be working with. Gracias, Laura. Thank you very much, Laura. Creo que no hay otras preguntas específicas en el Q&A de nuestra sesión, pero quizás solo para redondear un poco la idea, ya que perdimos a Luis, que no nos pudo contestar la pregunta acerca de los límites, digamos, en la utilización de los datos y cómo se desmantelan algunos de estos sistemas cuando termine la emergencia. Quizás escuchar a Rafael, que nos comparta algunos criterios respecto de la relevancia que tiene esto y cómo esto puede ser considerado dentro del diseño de estos sistemas, qué es lo que ustedes desde el trabajo que han desarrollado en Data Privacy y la experiencia de sociedad civil han podido
apuntar al respecto y también quizás en algunos casos específicos en donde qué pasa cuando esto no está bien definido. Gracias. Adelante, Rafael. Vou falar em português, contando com a tradução. Tem um caso que eu não apresentei muito na minha apresentação, que é super importante, e é esse caso do IBGE, o Instituto de Pesquisa Brasileiro, que tentou convencer o governo a transferir todos os dados de nome, telefone e endereço das empresas de telecomunicações do Brasil para realizar uma pesquisa sobre desemprego, sobre o impacto da Covid nas famílias por telefone. E eles editaram uma medida provisória, que é uma espécie de legislação federal, como se fosse um decreto, colocando vários critérios. Por exemplo, diziam, olha, somente o IBGE vai analisar esse dado. Depois de finalizada a pesquisa, ele vai ser excluído depois de 60 dias. Ou ele só pode ser utilizado se ele for completamente anonimizado. O que é interessante nesse caso? Mesmo com todas essas salvaguardas, a Ordem dos Advogados do Brasil e as entidades civis foram ao Supremo Tribunal Federal pedir o reconhecimento de que esse decreto fosse inconstitucional. Porque te faltava um elemento muito importante. Por mais que o governo prometesse que ele iria excluir, não existia confiança e garantias institucionais de que ele iria promover a exclusão. Isso levanta uma discussão muito importante sobre promessas vazias, sobre o que se coloca no papel, se escreve no decreto e o que efetivamente se consegue cumprir. E um dos elementos mais importantes da análise do Supremo Tribunal Federal foi, primeiro, que proteção de dados pessoais é um direito fundamental distinto da privacidade. Esse deslocamento de que é algo distinto é importante porque o Supremo vai dizer os dados precisam ter fluxo, eles precisam passar de um lugar para outro dentro de um conjunto de salvaguardas constitucionais que pressupõe a ideia de um agente externo que possa analisar pesos e contrapesos e balanços e riscos. Então, o que faltou nesse caso? O Brasil não tem uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Além de não ter uma autoridade de dados pessoais, o Brasil tem se envolvido em várias polêmicas sobre o uso autoritário de dados. Ele pega, por exemplo, os dados de fotografia e endereço de motoristas e tenta passar para os órgãos de inteligência, para a BIM. Ele tenta duplicar a base de dados e utilizar de forma sem ter finalidade específica. Existe uma tentativa cada vez maior de ampliar o uso desses dados para serviços de inteligência do Exército. Então, todos esses casos recentes geraram um cenário de desconfiança em que o próprio Supremo Tribunal disse, por mais que você prometa que você vai excluir, que você vai anonimizar, nós não confiamos que você criou as condições para isso. Então, esse é um caso interessante porque provavelmente ele vai forçar agora o governo a se movimentar, a criar uma autoridade de dados pessoais, e isso vai abrir uma segunda discussão, Maria Paz. Acho que é uma discussão agora que é se ele vai criar essa autoridade simplesmente para cumprir com essas exigências e tornar a autoridade ainda assim subordinada, vinculada, ou se ele efetivamente vai criar esse instrumento de controle externo. Então, no contexto latino-americano, isso é uma dificuldade grande, considerando também um cenário de crise econômica profunda. Né? Os governos não querem gastar mais recursos criando outras autoridades. E eles usam constantemente o discurso da contenção de gastos da crise econômica para não promover essas pequenas mudanças institucionais. A gente tem um processo agora de disputa de narrativas, de mostrar também para o governo que ele pode economizar, que ele pode ter vantagens econômicas com esse tipo de autoridade. Então, essa é uma preocupação nossa também. A gente tem que mostrar para o governo e para as entidades empresariais que é vantajoso cumprir com as leis de proteção de dados pessoais. Isso gera inovação, isso não gera entraves, né? Isso, inclusive, previne obstáculos.
Acho que esse caso do IBGE é um bom caso para se mostrar como que, não tendo autoridade, não tendo esses critérios, o governo teve mais gastos, teve que cancelar a medida provisória, teve que voltar atrás, cancelar a política pública. Então, isso também é um componente importante. Eu acho que tem uma discussão aí mais complexa do que simplesmente exigir que um governo ou que um órgão exclua a base. Tem uma questão de se ele de fato consegue cumprir isso e como é que a gente consegue, cobrar que ele possa cumprir. Muchas gracias, Rafael. Y con esta intervención vamos a ir dando cierre a este primer bloque de la sesión con este desafío, sin duda, de ver la tremenda potencialidad de los datos, pero cómo también las reglas de gobernanza, del uso y el acceso a esos datos tienen que estar claras y ser transparentes en orden de generar este balance de poder liberar el beneficio que tiene el uso de la información, como bien lo mostraba desde el inicio de la sesión Laura, y lo fueron reforzando cada uno de los panelistas, pero teniendo en consideración las limitaciones y los balances que permiten adecuadamente que luego esos datos no puedan tornarse en usos que sean excesivos o abusivos, que terminen dañando el ejercicio de los derechos de los habitantes de nuestra región. Entonces, muchas gracias. Le damos paso a nuestra maestra de ceremonia para que nos indique cómo vamos a desarrollar el break y el regreso en el segundo bloque de esta sesión, que se dirige al tema de la transparencia en el acceso a la información durante la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Claudia, y muy bienvenidos a todos de regreso en esta sesión. En este segundo bloque, entonces, vamos a revisar particularmente los desafíos que esta pandemia ha presentado desde la perspectiva de la producción y entrega de información por parte del Estado, pero también de parte de otros actores de la sociedad que han tenido y tienen un rol relevante en cuanto al uso de la tecnología y que respecto de la tecnología también cumplen un rol esencial en transmitir información a través de ella. Y en ese sentido, estamos con el privilegio de contar esta tarde con la presencia de tres invitados fundamentales para esta conversación. Tenemos en primer lugar a Edison Lanza, que es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Tenemos también con nosotros esta tarde a María José Calderón, quien es directora ejecutiva del Instituto de la Democracia, una entidad adscrita al Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Y también contamos con la presencia de María Eliana Méndez, quien es secretaria ejecutiva de ACIET, la Asociación de los Operadores de Telecomunicaciones de nuestra región, y que por lo tanto representa la experiencia de esta Asociación Interamericana en materia de telecomunicaciones, también en el contexto de esta pandemia. Vamos a escuchar tres ángulos distintos de este tema que hemos propuesto para la conversación y vamos a partir entonces con Edison Lanza, que nos va a hablar de los desafíos entonces de la transparencia y la entrega de información en el contexto de pandemia y cómo eso también fundamentalmente impacta en el ejercicio de derechos de todos los habitantes de nuestra región. Adelante, Edison, por favor, muy bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, María Paz, por la invitación y bueno, el foro de gobernanza de Internet en su capítulo de Latinoamérica y el Caribe. La verdad es que es un honor y en la última edición no había podido estar y bueno, es mi última participación como relator para la libertad de expresión, así que aprovecho para compartir con ustedes también algunas de las ideas que la relatoría ha desarrollado sobre estos temas en los últimos tiempos, ¿no? Como bien decías, la pandemia supuso una situación de emergencia, creo que tenemos que reconocerlo claramente, una situación de emergencia, obviamente, con riesgos para la salud y también, digamos, para el funcionamiento de las sociedades democráticas, ¿no? Por razones que, bueno, que todos conocemos. Y eso supuso que los estados reaccionaran digamos, determinadas maneras. Obviamente, legítimamente, tenían el deber de adoptar medidas para enfrentar la pandemia, reducir la circulación, atender los picos o los puntos rojos y también, obviamente, preparar la infraestructura de salud y otros aspectos.
Pero también nosotros, en nuestro primer una resolución que al comienzo de la pandemia emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocimos que en determinadas circunstancias varios de los gobiernos de la región adoptaron medidas que de alguna manera fueron catalogadas por nosotros como desproporcionadas o poco pertinentes o no suficientemente justificadas para justamente atender sus obligaciones en el marco de la salud. Y eso supuso en un comienzo restricciones a la libertad de expresión y de prensa. No olvidemos que los medios jugaron y juegan un papel fundamental en esta coyuntura, al derecho de acceso a la información pública, con situaciones de suspensión de plazos para responder pedidos, con reducción de la transparencia activa, con medidas restrictivas o de dilatorias para proporcionar información pública, y también obviamente para la privacidad, por el uso de herramientas tecnológicas que ya estaban a disposición, pero que se disparó, de algún modo fue un catalizador el uso de estas herramientas de distinto tipo, para, por ejemplo, vigilar a la población y la circulación de la población, para hacer lo que se llamó el ciberpatrullaje sobre expresiones, e incluso en muchos países esto derivó en criminalización de la expresión, que los gobiernos entendían o contraria a sus intereses, a la respuesta o crítica con la respuesta que estaban dando, o que incitaba a no obedecer las normas, ¿no? Y en ese contexto, bueno, nosotros también, y ahora voy a retomar, trabajamos mucho en lo que tiene que ver durante estos meses en el impacto del uso de las tecnologías en los derechos humanos. Yo creo que hay cuatro categorías importantes a lo que tiene que ver con... Yo creo que todos los derechos humanos se vieron impactados en esta pandemia, pero hay cuatro temas principales que me parece que tiene que ver con el tema que hoy estamos debatiendo. Uno tiene que ver con la capacidad o el cumplimiento del derecho, de todas las personas a la libertad de información y a estar conectadas, lo que podemos traducir en los problemas que tiene nuestra región en acceso a Internet y la brecha digital y la reducción de la brecha digital, que se vuelve imperioso en el marco de una pandemia donde la principal medida era quedarte en casa, ¿no? Es decir, y no te arriesgues, y para eso trabajar desde casa, educarte desde casa, acceder a comunicación y a información o entretenimiento, etcétera, ¿no? Acabamos de sacar un comunicado muy completo sobre esa situación y vamos a emitir una guía con recomendaciones, porque creo que nos deja mucha enseñanza de que esto que decíamos en la normalidad desde hace 4 o 5 años atrás o más tal vez, de que los estados tienen la obligación de, terminar con esta brecha digital que hace más vulnerables a los vulnerables o a las personas, a los grupos con problemas de discriminación o de acceso diferenciado a los bienes y servicios y derechos. En ese sentido creo que esto lo ha confirmado. Luego, en segundo lugar, una infodemia de desinformación sobre la pandemia mismo, ¿no? Es decir, los mecanismos de desinformación deliberada que se inyectan en Internet por parte de distintos actores que lo vimos en procesos electorales, ahora surgió muy fuerte, desinformación sobre la pandemia, desinformación sobre los métodos de farmacéuticos y de curación, y también como de desconfianza a la ciencia, ¿no? Que juega un papel fundamental, obviamente, en superar esta situación, y sin embargo había actores interesados políticamente o religiosamente, o por razones religiosas, por razones económicas, o bueno, infinidad de razones, que han bombardeado con desinformación sobre la pandemia o sobre el papel de la ciencia, por ejemplo. Y en cuarto lugar, el uso de tecnología de vigilancia, de rastreo, de conectar o rastrear o seguir a las personas que tenían la infección, y que esto tiene una serie de riesgos. Para terminar, me voy a concentrar en este último punto, porque creo que ahí tiene mucho que ver con lo que decía el panel anterior, cuáles son los estándares que deben los estados respetar para que este tipo de herramientas no se vuelva una invasión desproporcionada a la privacidad y, por lo tanto, no se vuelva una herramienta que impida el ejercicio de los derechos o que exponga la privacidad de las personas de una manera, obviamente, que puede ser
totalmente desproporcionada, ¿no? Entonces, a ver si lo están viendo ahí. Aquí tenemos, aquí creo que lo están viendo, ¿no? Ahí. Hace poco más de un mes emitimos una directiva sobre derechos humanos y pandemia, y uno de los capítulos, obviamente hay capítulos vinculados al acceso a la salud, al acceso al consentimiento informado para tratamientos, etcétera, que son un poco el núcleo de los derechos afectados, pero también, y por primera vez en su historia, la Comisión le pidió a la Relatoría que desarrollara este capítulo y fue incluida en la resolución aprobada por la Comisión Interamericana sobre directrices para la protección del derecho a la confidencialidad, la privacidad y el uso de datos personales de las personas con COVID-19. Pero que es el primer desarrollo que tenemos sobre todos los temas de confidencialidad, privacidad y tecnología, y creo que de algún modo puede convertirse en un antecedente para futuros desarrollos. De hecho, lo dejo planteado, le he propuesto a la Comisión que apruebe la extensión explícita del mandato de la Relatoría, que además de los temas de libertad de expresión y acceso a la información, también pueda abordar como mandato los temas de privacidad digital y privacidad en el espacio digital. Entonces, bueno, ahí decimos que reconocemos que las aplicaciones de geolocalización y alerta a exposición de COVID, que ustedes en el panel anterior vimos que se desarrollaron por parte de empresas privadas y de los estados, debe estar controlada. Los actores públicos y privados que presten este servicio deben recabar el consentimiento informado de las personas para que cuyos datos personales van a ser incorporados a la Big Data o a la inteligencia artificial. Esto incluye informar debidamente la finalidad para la cual va a ser utilizada el dato, el tipo de localización de que serán objeto y cuáles autoridades sanitarias, empresas o usuarios compartirán esta información, ¿no? En segundo lugar, realizar una evaluación previa y pública del impacto que tienen estas tecnologías que afectan la privacidad en las personas afectadas, y como las herramientas de georreferenciación que se desarrollen para preservar la salud, a los efectos, digamos, de justificar el beneficio de esta herramienta. Porque también vimos el riesgo de que es una proliferación de herramientas sin tener muy claro para qué iban a servir y para qué iban a ser útiles. Y realmente, digamos, estamos tratando con derechos fundamentales y por lo tanto hay que explicar que realmente vamos a tener una suerte de injerencia mínima en la privacidad, pero porque va a haber un beneficio explícito y claro mayor, y no por un experimento, digamos, tecnológico de ver cómo funciona y luego no sabemos qué pasa con la colección de esos datos, ¿no? Y asimismo, prevenir la identificación selectiva de las personas, cuidar que estos datos se utilicen estrictamente para el fin necesario de combatir la propagación del virus. En tercer lugar, el almacenamiento de datos de las personas debe estar limitado al fin legítimo de contener y revertir esta situación por el tiempo necesario y desvinculado de la identidad y otros aspectos personalísimos. Y yo creo que ahí ustedes mostraron hoy buenos ejemplos, como manchas, digamos, geográficas, pero que no se identifican las casas o las personas, que en el caso de, me acuerdo que de Chile precisamente hubo una identificación, digamos, de los hogares, ¿no? Y asimismo prevenir la identificación selectiva de personas, cuidar que se recaben y utilicen los datos personales solamente para estos fines, ¿no? En cuarto lugar, cuando los estados desarrollen o contraten un sistema de inteligencia artificial con el sector privado para atender la situación, deben asegurarse que la tecnología contratada, incluyendo los algoritmos que se utilizan, cumplan con los principios de no discriminación, de auditoría externa e independiente, del impacto que puedan tener en los derechos humanos, y finalmente los estados no deben utilizar los datos recolectados y utilizados a través de inteligencia artificial para expedir, no sé, certificados de inmunización, generar una diferenciación o un trato injustificado diferente entre personas infectadas y no infectadas, en este caso, pero que se puede aplicar efectivamente a otros campos, ¿no? Así que, digamos, me parece muy buena esta oportunidad y este evento para poder difundir estos estándares, que son recomendaciones
que los estados deberían seguir, porque son parte del, obviamente del sistema interamericano de derechos humanos, y también creo que es un reclamo que con legitimidad nos hacía la sociedad civil de la falta, digamos, de desarrollo de estándares en estos temas puntuales. Muchas gracias, Edison. Sin duda han sido muy bienvenidos desde la sociedad civil este pronunciamiento, que fue además también muy oportuno, al inicio, digamos, de la pandemia, y por lo tanto han sido estándares de excelente guía para la aplicación concreta, digamos, de los gobiernos en la región y para inspirar las acciones también de la sociedad civil y del mundo privado. Ahora vamos a dar paso a María José Calderón, que desde Ecuador nos va a compartir un ángulo levemente distinto de esta conversación, pero de una temática que es tremendamente relevante también en este contexto de pandemia, que tiene que ver con cómo igualmente durante este tiempo de pandemia siguen sucediendo los procesos normales, digamos, de los gobiernos y de los estados democráticos. Tienen que seguir habiendo procesos eleccionarios y tienen que haber flujos de información referidos a estos procesos que son de alta relevancia en la región, bueno, para cualquier estado, digamos, en todo el mundo. Los procesos eleccionarios son un hito relevante, pero en particular en un contexto en donde veníamos de una realidad con múltiples protestas, estallidos sociales en el tiempo reciente, y que hacen todavía entonces que el contexto de pandemia tenga un sabor distinto respecto de cómo eso interactúa con los contextos eleccionarios. Y ahí, bueno, María José nos va a compartir un poco desde su trabajo que está desarrollando en Ecuador, pero es una experiencia que podemos ver que puede ser útil y replicable en muchos de los países de la región que se van a estar enfrentando o se han estado enfrentando estos procesos eleccionarios durante el tiempo de pandemia. Así que muchas gracias, María José, adelante. Muchas gracias, es un honor para mí compartir con ustedes el día de hoy. Un saludo desde Quito, desde el Instituto de la Democracia. Somos una entidad académica adscrita al Consejo Nacional Electoral. Lo que me encantaría y quisiera compartir con ustedes y quisiera solicitar a Edison quizás que me permita compartir la presentación es un poco hacerles un recuento de lo que la autoridad electoral se ha enfrentado durante estos meses, ¿no es cierto?, para preparar un proceso electoral, una elección en un país como el nuestro, donde las elecciones son obligatorias. Esto quiere decir que si un ciudadano no va a sufragar, tiene una multa, esto no se puede cambiar, y evidentemente en mitad de una pandemia esto implicaba una serie de riesgos muy importantes. ¿Qué es lo que nosotros, les voy a dejar con esta idea final? Es que nos dimos cuenta que, bien o mal, la norma se quedó corta ante las inmensas necesidades, ¿no es cierto?, que nos tocó enfrentar, tanto como procesos de democracia interna, que voy a hablar en un momento, dentro de las mismas organizaciones políticas, hasta cuestiones quizás más sofisticadas como justamente transferencia de información, el acto mismo del sufragio, la posibilidad de cambiar los sistemas mediante, nosotros tenemos la opción constitucionalmente y jurídicamente de tener voto telemático. El tema, y esto sí se levanta a nivel no solamente del Ecuador, sino que yo creería que a nivel regional, es una sensación de confianza hacia las elecciones mediadas por tecnologías de la información. Y esto levantó un montón de debates. Voy a hacer una presentación breve sobre nuestras propuestas, lo que hicimos. Es más, en este momento vamos a arrancar. Y bueno, un poco para ponernos en contexto, aunque ya lo han tocado anteriormente, nosotros nos enfrentamos con algunos desafíos, ¿verdad? Todos conocemos el momento en que arranca el 11 de marzo, ¿verdad? La pandemia convirtiéndose en la primera crisis humanitaria a nivel global del siglo XXI. En el Ecuador tenemos un proceso que fue bastante sui generis. Yo creía que somos también paradigmáticos en la región. La ciudad de Guayaquil, por ejemplo, registra el primer caso, sin embargo, luego de algunas investigaciones epidemiológicas se descubre que básicamente el Ecuador era uno de los primeros países en América Latina y se coordinaban las fechas con lo que había sucedido en Italia en un momento dado, y por eso tuvimos un brote tan significativo. ¿Verdad? En la actualidad hay cifras oficiales que dicen una cosa, que esto también fue sujeto de mucha crítica, y tenemos la realidad, ¿no es cierto?, de las defunciones que triplicaban, cuatriplicaban las cifras oficiales.
¿Qué es lo que la autoridad electoral se enfrenta? Básicamente, en ese momento, muchos de los procesos electorales se suspendieron. En el mes de abril, por ejemplo, uno grande, que eran seccionales en Francia, se suspendieron. Lo propio también en Estados Unidos no lo suspendió, pero trató de activar otras formas, ¿no es cierto?, de sufragio que también fueron puestas en evidencia. Y una vez más topamos el fondo, y es hasta qué punto la mediación nos vuelve más críticos o ponemos una dosis importante de confianza en las instituciones. Lo propio aquí tenemos una lista de la mayor parte de países donde se suspendió, donde se alargaron o bien estuvieron pendientes las decisiones sobre los procesos electorales. ¿Okay? El factor económico es un factor fundamental. Estamos viviendo una de las más grandes crisis del siglo financieras. El Ecuador no es una excepción. Un proceso electoral obligatorio es un proceso sumamente caro. Todos ustedes lo pueden imaginar. Es un proceso logístico, complejo, desplazamientos, etcétera, que implica además el añadido de todos los protocolos de bioseguridad para al menos garantizar un mínimo de contagio, ¿verdad? Entonces, los objetivos de la autoridad electoral en su momento era precautelar la salud de las personas y sostener el sistema democrático brindando las condiciones mínimas para que estos resultados sean sobre todo fiables. Quiero además honestamente decirlo que estamos en un momento político muy tenso. Las elecciones siempre son tenemos una mezcla de esperanza redentora y al mismo tiempo de muchísimo miedo. Entonces, todos los días hay eventos que básicamente nos cambian la forma en cómo uno siente o vive el proceso electoral. El Ecuador no es una excepción. Las disposiciones electorales, como están hasta la fecha, mantienen la norma porque, según la ley, y esto pasa en todos los países de América Latina, uno no puede cambiar las reglas del juego el año antes de una elección. Y nosotros recientemente, la Asamblea Nacional sancionó la última modificación de la ley justo a principios de febrero del 2020, justo a unas pocas semanas de declarada la pandemia. Por lo que en ningún momento se podía cambiar algunos de las normas que ya estaban establecidas, pero sí se podían adaptar, ¿no es cierto?, ciertas alternativas. Una de ellas era justamente blockchain y fue sugerida para las circunscripciones electorales más grandes y aquellas más afectadas por la pandemia, las ciudades de Quito y Guayaquil, por ejemplo. Ustedes conocen mejor que nadie cómo funciona el sistema de blockchain y por qué era interesante ponerlo o elevarlo, hacia la categoría de política. Es decir, nosotros tenemos que confiar de alguna forma, no solo en las instituciones electorales, sino también confiar unos a otros, en los partidos políticos, en el sistema político, ¿no es cierto?, y en los ciudadanos, que son capaces de tomar decisiones sin riesgo y sin miedo. Y esto es algo que parece clásico en América Latina, y es esa sensación de que no confiamos en nuestros procesos electorales. Esta propuesta básicamente también fue discutida, fue debatida entre actores políticos, las autoridades electorales, etc. Finalmente se decidió que por algunas razones, quizás el riesgo o la cantidad de inversión que en un momento dado podía tener mantener un sistema como este, podían hacerlo muy complejo. Y se decidió mantener las elecciones tal como siempre han estado, quizás aumentando los recintos electorales, para evitar aglomeraciones. Y esto es un riesgo muy alto, sobre todo para quienes están haciendo las elecciones, nosotros, y porque tienen que estar durante 10 horas en lugares encerrados, en fin. Entonces, hay alternativas que se están debatiendo en este momento y que también implica una decisión que va a depender de la entidad financiera que pueda suplir todas nuestras necesidades. ¿Qué es lo que, aquí tenemos un ejemplo de procesos exitosos, pero lo que nosotros analizamos conversando con otras entidades académicas similares a la nuestra de toda América Latina, es justamente el debate que existe sobre la confianza. Y esto es lo primero que nos develó la pandemia. Es, no confío en nada que tenga que ver con una mediación, sobre todo en política, porque en política tengo que mirar a los ojos a mi contendor, tengo que mirar a los ojos a mis electores, a mis militantes, tengo que confiar, que sientan que estoy frente a ellos, ¿verdad? Y así asegurar su voto.
Y esto nos planteó una serie de complicaciones muy fuertes, por ejemplo, en el momento de establecer procesos de democracia interna. Por norma establecida y ahora más que nunca, ¿verdad? Aunque parezca un trámite administrativo, la autoridad electoral no va a aceptar candidaturas de nadie que no haya pasado un proceso de democracia interna. La democracia interna se vigila, se realizan asambleas, sucede en todos los partidos de nuestra región, con la novedad de que por primera vez los procesos de democracia interna se realizaban por Zoom y las negociaciones políticas se realizaban por WhatsApp o por, también de una y de forma interesante, voy a mostrarles unas estadísticas, o por Signal, si querían ser un poco más alianzas, por ejemplo, que tenían que ser un poco más conservadas, más detrás por las sombras. ¿Qué es lo que demostró también que los riesgos que nos enfrentamos ahora? Que básicamente tenemos un serio problema, ¿no es cierto?, sobre todo en el tema educativo, que es parte de las cosas que también hacemos dentro de la función electoral, que es promover las elecciones voto facultativo de 16 a 18 años. Es facultativo, sin embargo, también la autoridad electoral tiene que promover elecciones internas dentro de las escuelas y colegios, por ejemplo, y todo lo que es la enseñanza cívica. Nos dimos cuenta que más de 1 millón de personas no tenían ni computadora ni internet y nos dimos cuenta que la noción esta alejada de brecha digital se hacía mucho más fuerte, sobre todo en la población más joven que habita en las zonas rurales o periurbanas, ¿no es cierto?, a nivel del país. Y que la única forma, la verdad es que el traslado del sistema académico, ¿verdad?, todos en teletrabajo o todos en teleeducación, se hacían en última instancia con WhatsApp, ¿no es cierto? Y WhatsApp y telefonía celular, los propios alumnos ponían recargas que evidentemente son bastante caras, tomamos en cuenta los precios en el Ecuador sobre conectividad celular, y que era la única manera que podían ellos acceder a un sistema educativo básico. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una, ya es un poco datada del año anterior, justamente los indicadores de porcentaje de acceso, personas que utilizan internet, etcétera, y tenemos una reducción bastante importante. También tenemos el número de aplicaciones que fueron las más descargadas, ¿verdad? En julio del 2020 tenemos entre esas evidentemente Zoom, WhatsApp, etcétera, ¿no es cierto?, para Android y iOS, porque tratamos de todas las formas de llegar a la mayor parte de población con el mensaje no solamente electoral, sino la posibilidad de ganar algún tipo de legitimidad en un proceso político. El sistema de educación, como les mencionaba, está también si bien es cierto, el voto es optativo de 16 a 18 años, dentro del Sistema Nacional de Educación consta una carga académica importante hacia la noción de llevar a cabo una elección, consejo estudiantil, cuestiones básicas, etcétera, que también las organiza la función electoral. Y que por primera vez tenía que migrar hacia un dispositivo y tenían que, una vez más, encontrar de alguna forma esa noción de confianza en los electores, en los ciudadanos, etcétera. Aquí tengo un pequeño ejemplo que acaba de suceder hace poco y les dejo más bien con las grandes interrogantes a las cuales nos vamos a enfrentar próximamente. Y esto tiene que ver con los procesos de elecciones y democracia interna que acaba de terminar en el Ecuador hace pocos días, ¿sí? Las elecciones primarias tienen que hacer en asamblea. Entonces, las asambleas se trasladaron, como les mencionaba, a otros espacios digitales. ¿Cuáles fueron los grandes riesgos? La mayor parte de partidos tradicionales de larga data, donde los líderes son personas quizás mayores, no encontraban o más bien entendían que esto era un impedimento hacia nuestras formas tradicionales de hacer política. Y las formas tradicionales, como les mencioné hace un momento, son cara a cara. Esto es lo que nos enfrentamos. Esos eran los grandes riesgos a los que nos enfrentábamos. Y el no estar cara a cara y el tener que hablar en forma casi horizontal frente a una pantalla dividida de Zoom, obligaba a que estos líderes carismáticos tan propios de nuestros políticos finalmente tengan que cambiar su discurso y enfrentarse a una forma distinta de hacer política. Obligarles a pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y por qué no tengo los jóvenes interesados en participar en política, que fue uno de nuestros
más grandes hallazgos en las investigaciones previas. La prohibición, evidentemente, de reunión de asociación, seguimos en estado de excepción hasta el día 12 de septiembre en este país. Hay limitaciones, máximo 20 personas, ¿no es cierto? Impiden que se hagan grandes eventos o lo que nosotros tradicionalmente hacíamos, y lo hacemos hasta hace poco, que es la aceptación de una candidatura política. Una aceptación por norma expresa y explícita, y esto no ha cambiado desde que el Ecuador es una república, se hace personalmente. En un momento dado, en el antiguo tribunal electoral, sucede igual en la mayor parte, sino todos nuestros países en América Latina, y se hace debido a la formalidad del caso, justamente a esa noción de legitimidad política que aparentemente hoy, y la pandemia, también arrasó. Entonces, sucedió algo, este es un ejemplo, claro, el expresidente Rafael Correa quería inscribirse como binomio, o sea, él como vicepresidente, de forma virtual con un iPad. Entonces, su hermana, que es la que está firmando en este momento en el Consejo Nacional Electoral, cuando fueron a inscribir su candidatura, llevaba el iPad en la mano junto con un montón de militantes, o sea, donde no existe distancia social y todas las cuestiones que siempre nos ponen un poco nerviosos cuando salimos y vemos aglomeraciones, ¿verdad? Que evidentemente están prohibidos, pero que es parte de los, o sea, prohibir a la gente que tenga este tipo de reuniones en un proceso político, en mitad de un proceso político, es muy complejo. A la final, esto evidentemente no pasó, no se sancionó, no se aceptó, porque es un trámite aparentemente que se vuelve administrativo, ¿no es cierto?, pero que es sumamente poderoso porque es casi como un checklist. Y si es que este partido no toma en cuenta estas nociones como procesos de democracia interna que se hacían por Zoom por primera vez, y donde los líderes carismáticos finalmente tenían que trasladar su carisma a una pantalla, se cambió absolutamente la forma de hacer política. Esta imagen, que de hecho fue el día de ayer, esto es al frente de donde yo estoy hablándoles en este momento, había este tipo, esta aglomeración, estaba cerrado todo, ¿verdad? Justamente por otro partido político, ¿sí? Y por el partido político del expresidente Rafael Correa. Entonces, un poco para concluir, y agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad, nosotros quiero recordarles también que tenemos otros riesgos, y son los riesgos que van a venir de la mano con lo que mencionó Edison hace un momento, que tiene que ver con la normativa, y la normativa de control hacia la información, hacia la desinformación y a la campaña electoral, que no le hemos tocado en este momento, pero que he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ustedes como miembros importantes de la comunidad, y a lo que sí me interesa y llamo la atención, porque es súper importante evitar que cualquier tipo de exceso de control, ¿no es cierto?, abuso de cualquier norma, etcétera, porque básicamente ahora la campaña evidentemente va a pasar por un dispositivo. Sin más, con esto quiero concluir mi presentación. Muchas gracias. A nombre del Instituto de la Democracia, por favor, síganos. Y estoy presta para escuchar sus preguntas. Muchas gracias, María José. Vamos a dar paso ahora a Mayeliana Méndez, como nuestra última expositora de este bloque, que nos va a hablar nuevamente de otro ángulo distinto desde la perspectiva de la protección de derechos humanos en el contexto de pandemia y la interacción de la tecnología con el ejercicio de derechos, más desde la perspectiva de cómo la tecnología también puede aportar para la recuperación económica y la importancia para poder generar una nueva gama de actividades durante la pandemia, que también se vincula, digamos, con estas innovaciones que María José estaba hablando recién, así como la política tuvo que innovar y aprender a hacer cosas vía plataformas como las que ella mencionó, también han habido otros ámbitos de nuestra vida social que han debido hacer lo mismo, y María Eliana nos va a hablar un poco de eso y desde lo que en el sector privado están aportando y van a continuar aportando al respecto. Adelante, María Eliana, muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, gracias por la invitación y permitirme participar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí la ven ahí? Sí la vemos, muchas gracias. Ok, muy amables, gracias. Efectivamente, bueno, reiterar el agradecimiento para la IGF por la invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí.
para hablar sobre Internet y pandemia, las oportunidades e impactos en derechos humanos de las tecnologías desplegadas. Bien, yo quisiera empezar por el tema del impacto de la pandemia en la economía. A todas luces es un impacto muy fuerte. Nos dicen que estamos casi al nivel de la posguerra. El Fondo Monetario Internacional estima una caída del PIB regional para América Latina del 9% para el año 2020, un aumento en el desempleo regional del 10%, lo que significa que va a haber un aumento en la pobreza en forma considerable, con 90 millones de personas en pobreza extrema en la región. Definitivamente este es uno de los efectos colaterales muy complejos que tiene esta pandemia y por supuesto que de altísima preocupación para los estados y para todas las organizaciones que participan en los mercados latinoamericanos. Tenemos un estudio muy interesante que habla precisamente de este impacto y cómo recuperarnos con este impacto. Se llama El Estado de la Digitalización en América Latina frente al COVID-19, es una publicación de la CAF, hecho por el doctor Raúl Katz y otros economistas muy renombrados. Y aquí podemos ver que si se establece una relación entre el índice de digitalización de la producción y el impacto negativo de la pandemia sobre el PIB, se puede concluir que a mayor digitalización, menor impacto económico negativo en el mediano y largo plazo. Esto es algo que se conocía desde antes, sin embargo, ya aquí tenemos datos empíricos que nos lo confirman. Efectivamente, a mayor nivel de digitalización, menor el impacto y por ende más ágil la recuperación. Tenemos que tener en consideración que las redes de telecomunicaciones son la base fundamental de la digitalización y esto ha quedado demostrado a lo largo de la pandemia. Estos son temas, creo que Edison ya lo señalaba, son temas en los que hemos pasado un tiempo en esto, hemos venido comentando constantemente, sin embargo, no necesariamente había permeado o había penetrado tanto en la opinión y de las autoridades públicas hasta este momento, lo cual representa una enorme oportunidad para, sobre todo, enfrentar los temas de brecha digital. Bien, como lo decíamos, ¿verdad? Las telecomunicaciones están siendo un aliado estratégico para paliar los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria y las redes han sido capaces de sostener los incrementos de tráfico. Había un enfoque medio apocalíptico al inicio de la pandemia, que las redes no iban a soportar, que las redes se iban a caer, que íbamos a quedar aislados, etcétera, ¿verdad? Incluso eso estaba un poco ya ubicado en el imaginario público. Sin embargo, las redes han sostenido la demanda, incrementos muy importantes, como podemos ver los gráficos en la derecha, y esto lo que ha hecho es subir el tráfico y mantener el tráfico en niveles superiores. Ya no han habido nuevos picos, digamos así, en términos de demanda, pero sí sostenido en porcentajes hasta de un 30 a un 40% mayor de lo que se tenía usualmente. Y sobre todo, teniendo picos de demanda en el tráfico de el componente de upload, ¿verdad? Que es un componente que sobre todo en términos de producción de contenidos y en términos de participación en reuniones remotas y demás, pues es considerable. También es importante señalar que la pandemia ha revelado qué elementos están ralentizando el desarrollo de la digitalización plena, tanto a nivel de empresas como de gobiernos. Tenemos muchísimos ejemplos.
el tema de la bancarización o la inclusión digital financiera, ¿verdad? En algunos países hubo que cerrar los puestos donde se vendían las recargas, y en el momento en que esto sucedió, las personas no tenían manera, no tenían acceso a los sistemas digitales bancarios para poder hacer recargas a sus teléfonos. Eso fue un problema que se presentó. En otros casos, las firmas digitales, aunque existen firmas digitales en los países, estas firmas digitales no necesariamente eran válidas para poder tramitar temas de publicación legal, por ejemplo, cosas de ese tipo, y eso significaba que las personas tenían que salir de sus casas e ir a las oficinas para poner una firma física. También vemos temas como el tema educativo. O sea, se ha hablado mucho sobre la diferencia y el tema de brecha digital en el sector educativo, y estamos totalmente conscientes y claros de eso, pero también habían elementos dentro de los procesos educativos per se que no estaban preparados para la digitalización. También la formación de capacidades en las maestras y maestros que estaban enseñando. Es decir, han habido una serie de elementos que no solo están del lado de las autoridades digitales, sino también del lado de otras autoridades, que realmente reflejan que esta pandemia ha visualizado, y que no solo ha visualizado, en muchos casos, dichosamente, se ha acelerado su solución, y en otros casos hay trabajo que hacer en esta materia. Definitivamente la experiencia, toda esta que les expliqué ahora y otras muchas más, debe aquilatarse y servir de punto de apoyo para reformas positivas en el ecosistema. Señalo, por ejemplo, que hubo elementos regulatorios que se flexibilizaron. Se flexibilizaron la entrega de algunos reportes, se flexibilizó algunos temas relacionados con pagos directos a las autoridades, etcétera, y que fueron posibles, que no afectaron el servicio, que permitieron un proceso de alivio hacia las finanzas, tanto de los operadores como de los usuarios. Es decir, esto también nos pone de manifiesto que sí somos capaces de dialogar efectivamente, que somos capaces de acercarnos, tanto la industria como las autoridades locales, para buscar soluciones conjuntas que sean buenas para todas las partes que participan en el proceso de conectividad digital. También importante señalar que hay que mantener un equilibrio y un proceso de sostenibilidad de la industria. Sostener la conectividad es un papel de todos y todas, eso es vital. Hay incluso en Colombia una campaña que así lo define. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las medidas que se tomaron de facilitar la conectividad y de no cortar los servicios no fueron medidas focalizadas hacia las personas que realmente ocupaban en estas condiciones eso, sino que fue una condición generalizada. Y en esta condición generalizada, por supuesto que entra un debilitamiento del flujo de caja necesario para poder hacer las inversiones que sostenían el tráfico en aumento en esto. Además, un cambio en el tráfico, porque se tenían redes que estaban reforzadas del lado de las industrias, empresas, condominios de oficina, y lo que se volcó la demanda, se volcó hacia las áreas residenciales. Entonces hubo que hacer ajustes también a esto. Entonces, realmente aquí hay una enseñanza de fondo, que es que la posibilidad de acercarse entre las múltiples partes existe, que las ayudas deben existir, pero deben focalizarse, que la universalización de los servicios es un imperativo ético, y que ese imperativo ético debe acometerse entre todas las personas que nos involucramos en los temas. O sea, todos los usuarios deben
también tener claro que si tienen la posibilidad de pagar su servicio, hay otras personas que requieren de ese pago para poder sostener su conectividad, y son elementos de solidaridad que deben meterse también en la ecuación. Por supuesto, como decíamos, ¿verdad? Los no conectados son los que están sufriendo más en esta crisis. Es algo que también hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, pero hoy viene la pandemia y nos lo presenta de la forma más cruda, diría yo. Y ahí la necesidad de la inclusión digital de ciudadanos y empresas, porque también las empresas se han visto afectadas. Hay que generar políticas que permitan el desarrollo de habilidades digitales, sobre todo en generaciones vulnerables a la emergencia sanitaria. Es decir, no solo es una brecha de conectividad geográfica, una brecha de ingresos, una brecha de habilidades digitales, una brecha de género asociado a el tema de el acceso a la conectividad, también una brecha etaria. Es decir, la pandemia nos ha puesto de manifiesto, ha sido absolutamente un diferenciador, y como se comentaba en el recién concluido Simposio Mundial de Reguladores, se decía, esto ha cambiado el juego. Definitivamente esto ha sido un cambio en todos los procesos y es necesario aquilatar esta experiencia. No podemos volver de la pandemia iguales que como ingresamos a ella. Entonces, estos son elementos que requerimos. ¿Y qué consideramos nosotros deben ser elementos esenciales dentro de este proceso de recuperación? En primera instancia, la seguridad jurídica. O sea, los operadores de telecomunicaciones han hecho y harán inversiones muy importantes en la infraestructura tecnológica. Infraestructura tecnológica con ciclos muy cortos de obsolescencia. Y entonces lo que se requiere es una cancha de juego donde esté debidamente demarcado cuáles son las reglas con las que se puede trabajar dentro de este mercado. No se vale aprovechar la pandemia para hacer cambios cortoplacistas que luego pueden ir en contra de los usuarios, mismos y de la misma extensión de las redes que ocupamos para el cierre de brecha digital. Adicionalmente, las TICs sabemos que habilitan en forma transversal muchos sectores de la economía, pero para que nosotros podamos realmente potenciar esta digitalización, necesitamos abrir vasos comunicantes entre todos los sectores para potenciar la transformación de la región. Ya esto no es un asunto únicamente de autoridades sectoriales TIC, del regulador TIC o el ministerio TIC, no, esto va mucho más allá. La digitalización debe ser discutida con los ministros de finanzas, con los ministerios de educación, con los ministerios de seguridad. Son elementos indispensables para que realmente los procesos TIC efectivamente digitalicen los servicios, y de esa manera las poblaciones puedan hacer un uso más efectivo de ellas y definitivamente poder aprovechar los beneficios de la sociedad digital. Y el otro tema es el uso productivo, que están estrechamente relacionados. Para que la conectividad tenga un uso productivo y efectivamente haga una diferencia en la vida de las personas, debemos también verlo en sentido holístico. Todo el ecosistema, y todo el ecosistema significa variedad de sectores involucrados. La digitalización definitivamente, como ya vimos, está demostrado, es un elemento clave para la recuperación. Eso está demostrado. O sea, la posibilidad de que realmente esta caída se recupere en forma de V dependerá mucho de las capacidades digitales que hayamos podido desarrollar en los países. Pero independientemente de eso, también, ¿cuáles son las capacidades digitales que vamos a desarrollar de aquí en adelante? ¿Y cómo hacemos para
tener esa agenda digital transversal que permita cada vez a más personas el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información. Como les decía, o sea, han habido imposiciones de medidas regulatorias sin base técnica y de forma discrecional. Esto afecta notablemente el avance de las telecomunicaciones. Hay que decir, o sea, el sector privado tiene modelos de negocio establecidos en este momento, está entregando esos servicios y, como se ha visto, ha mejorado en el tiempo la conectividad, ha mejorado las velocidades de América Latina. Nos encontramos dentro del índice de Internet asequible, dentro de los países con mejor asequibilidad de los servicios. Sin embargo, esto nuevamente depende de un marco normativo estable. Y no es posible que se tomen medidas regulatorias en medio de la pandemia con una visión cortoplacista, pero que se extiende más allá de lo que la pandemia, esperemos pronto, ceda el espacio. O sea, las medidas regulatorias deben ser medidas con un balance técnico y que efectivamente busquen la promoción y el impulso a la conectividad. Y así nuevamente lo vemos en otros países de otras regiones donde los reguladores efectivamente están en el proceso de cómo promovemos que esto cada vez avance más. Muchas gracias, María Eliana. Me estaba saltando la mitad de conclusiones. Sí, perdón, sí, me falta una pantallita, no nada más. Entonces, yo creo que estos espacios son los correctos. Debemos iniciar un proceso de reflexión conjunta entre todas las partes para buscar el cierre de la brecha digital. La colaboración público-privada debería estar en el centro de esto. Debería ser el lanzamiento de una nueva generación de alianzas que nos permita reimaginar la normalidad, la nueva normalidad y cómo vamos a integrarnos a ellas. Y por supuesto, la digitalización va a fortalecer la resiliencia no solo de las ciudades, de las personas, de los trabajos, para enfrentarnos a temas como los que lamentablemente hemos tenido que vivir en los últimos meses. Les agradecemos mucho la atención y estamos a la orden para las preguntas. Muchas gracias, María Eliana, y muchas gracias a todos los panelistas de este segmento. Creo que tenemos dos preguntas de la audiencia, así que le doy paso a Eli Hernández, que es nuestra moderadora de preguntas y respuestas, para que las pueda presentar a los panelistas. Adelante, Eli. Muchas gracias, María Paz. Tenemos una pregunta de parte de Reinaldo Alonso, creo que va dirigida a cualquiera de los expositores, y señala: ¿cómo aprecia la comunidad el uso de las redes sociales de los diferentes actores para alcanzar mayor acceso, alcance y transparencia? No sé quién de los expositores quiera responder esta pregunta. Bueno, ahí, ¿me escuchan? Adelante, Edison. Gracias. Creo que quedé sin video, pero bueno. yo creo que sí, es una buena pregunta. El uso de las redes sociales durante la pandemia ha sido muy debatido. Por un lado, digamos, creo que fueron un vehículo para la desinformación en algún sentido, pero por otro también las plataformas y redes sociales y los gobiernos han hecho un uso más intensivo de las mismas, se han tomado medidas que uno podría considerar de buenas prácticas, ¿no? De hecho, un anuncio interesante, agradezco la pregunta, y es que por interés de la sociedad civil, de la Comisión Interamericana, incluso de estados y plataformas, vamos a tener un panel de expertos en el próximo 15 y 16 de septiembre, justamente para recolectar estas buenas prácticas aprendidas, los desafíos que presentó el uso de redes sociales durante la pandemia y de algún modo también cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, cuáles de estas nuevas medidas que se adoptaron a propósito de la pandemia, cuáles son las medidas que fueron positivas y cuáles son algunos desafíos que estamos vislumbrando también, debido a que las plataformas también incrementaron su moderación de contenidos en este tema, ¿no? Entonces esperamos luego emitir una suerte de guía
con algunas, a ver, ahí me parece el video. Ahora sí, estaba censurado en la imagen. Entonces, finalmente emitir una guía con recomendaciones claves en este sentido. Por lo tanto, creo que es buena pregunta y creo que es una de las claves que nos puede dejar esta pandemia, ¿no? Muchas gracias, Edison. Y tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de parte de Valeria Betancourt, dirigida a María Elena Méndez, y señala sobre el foco de las inversiones del sector privado, sobre todo de las grandes operadoras de telecomunicaciones, para entender el imperativo ético de universalizar los servicios. ¿A qué aspectos y servicios se direccionarán las inversiones del sector privado en los próximos años como prioridad? Bueno, como decía en mi presentación, los ciclos tecnológicos de inversión en materia de telecomunicaciones son sumamente cortos, ¿verdad? En términos de que las mismas tecnologías se depredan a sí mismas. Definitivamente, cuando hablamos de imperativo ético, es algo que hemos venido trabajando desde hace muchísimos años a nivel de la asociación y a nivel de muchos entornos de discusión. ¿Por qué es esto? Yo creo que es necesario definitivamente que las inversiones del sector privado sigan extendiéndose en términos de conectividad fija y conectividad móvil. Por supuesto, se requiere un esfuerzo adicional para extender las redes de fibra, porque las redes de fibra deberían empezar a salir de las zonas densamente pobladas y extenderse a las zonas medianamente pobladas, donde podrían tener también servicios de mayor velocidad y además más resilientes en términos de la provisión misma del servicio. Pero hay un tema adicional, y el tema quedó muy claro, incluso Edison lo mencionó en su introducción, y es que son los estados los que deben garantizar la conectividad de las personas. Pero estos estados deben hacerlo apropiadamente, y esto se ha derivado a fondos de servicio universal, que tienen en muchos países mucho dinero que no, por una u otra razón de diferente tipo, algunas en términos económicos, otros por temas asociados a una fuerte burocracia alrededor de la posibilidad de inversión y demás. Yo creo que ahí hay un elemento clave para el cierre de la brecha digital, y es establecer proyectos transversales apoyados desde el más alto nivel gubernamental que permita aplicar apropiadamente estos fondos de servicio universal, y en complemento a la inversión privada en estas zonas que se saben que son zonas no rentables, en ese complemento se desarrollen las redes necesarias para conectar cada vez a más personas. Como dijimos, las brechas digitales han evolucionado. Ya no nos quedamos solo en esa forma, no solo en el elemento geográfico de la brecha digital, que es cuando hay poca demanda, ¿cómo hago yo para llevar redes ahí? Bueno, con complemento de inversión del Estado. Pero además hay otras brechas que se han ido generando, y esas brechas en gran medida son responsabilidad directa de los Estados. Podría haber también dentro de los programas de servicio universal programas específicos para cierre de brecha por vulnerabilidad de ingresos. Hace poco CEPAL saca un informe que debería haber una canasta digital básica que también los estados podrían subsidiar a efecto de que todas las personas tengan acceso a ellas. Asimismo, entramos en otro tipo de brechas. ¿Con esto qué quiero decir? En la lógica de un operador de mercado, invertirá en todos aquellos lugares, en todas aquellas tecnologías y servicios que tengan mercado y que puedan redituarles. En la medida en que yo bajo los costos, yo he estado bajo los costos para que las redes se puedan extender y esos modelos de negocio puedan seguir extendiéndose por cuenta propia. Pero llegará el punto donde en esas condiciones de alta ruralidad o bien
por problemas de vulnerabilidad de ingresos, ahí es donde se deben aplicar los fondos públicos y para eso están los fondos de servicio universal. Y esto le conviene a todas las partes. Pero por supuesto tienen que haber elementos asociados al desarrollo de habilidades digitales, al desarrollo de la posibilidad de que las personas hagan uso productivo y que efectivamente vuelvan sus vidas y sus trabajos más resilientes a este tipo de emergencias como la que decía, lamentablemente nos ha tocado enfrentar. Muchas gracias, María Eliana. Muchas gracias, Lía, por la intervención con las preguntas. Creo que en tu última respuesta adelantaste varias de las preguntas adicionales que todavía quedaban pendientes en el chat de algunos participantes acerca de nuevas aproximaciones y modelos de negocio. Vamos a darle cierre ya a la sesión en este punto porque nos hemos extendido un poco. Agradecemos toda la audiencia que hemos tenido. Agradecemos a los panelistas interesantísimos que hemos tenido en la conversación de hoy con diferentes ángulos en donde se hacemos un repaso de los dos bloques de la sesión de hoy. Vimos en primer lugar consideraciones del uso de la tecnología en el contexto de pandemia que tenían que ver con el uso intensivo de datos y las posibilidades que eso nos brindaba en términos de efectividad de enfrentar la emergencia, pero también algunos riesgos para el ejercicio de derechos, particularmente la privacidad. Y en el segundo bloque ya nos adentramos a analizar un espectro muchísimo más amplio de impactos que también la tecnología está teniendo en este contexto de pandemia, que van más allá simplemente del tema de privacidad, que puede ser el más evidente y el que más se ha discutido muchas veces durante estos meses, y darnos cuenta cómo la pandemia también ha generado impactos relevantes en la interacción y en el ejercicio de otros derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, y también en la libertad de expresión, el derecho reunión, los derechos políticos, etcétera, y por lo tanto múltiples aprendizajes que se recogen de este periodo tan difícil, pero que esperemos nos deje fortalecidos en nuestra relación de equilibrio de una tecnología al servicio del ser humano. Muchas gracias a todos y los invito a que puedan unirse mañana a las sesiones de este LAC IGF número 13, que también presentan interesantísimos temas que nuestra presentadora nos va a adelantar y nos va a dejar invitados. Muchísimas gracias, yo me despido aquí.